Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer un guardagujas estilo cookie. Esta cookie la hemos hecho ya como un alfiletero y un guardatijeras. Ahora voy a hacer una cookie guardagujas. Si quieres verlo, acompáñame. Mirad, yo tengo las agujas de muñequería guardadas en una caja. Son muchas y muy grandes. Algunas tienen un tamaño, la verdad es que considerable. Y estoy un poco cansada de tenerlas siempre así, de esta manera y metidas en una cajita. Entonces he decidido hacerme un guardagujas para ella, una especie de librito. Lo voy a hacer igual que la Cookie, que me gusta muchísimo esta muñeca. Mira, yo he sacado los moldes en grande y lo que he hecho ha sido pasarlos al tejido de esta forma. Voy a utilizar fieltro porque la verdad es que la aguja se desliza bastante bien en él y además no me ocupa, no quiero una, en esta ocasión no quiero una cookie alta porque quiero un librito para ponerla. Si fuese como ella para poner los alfileres, sí que querría que tuviese volumen, pero en esta ocasión no la quiero así. Voy a utilizar este fieltro, podéis utilizar guata. Entonces lo que vamos a hacer va a ser marcar en un tejido, yo lo voy a hacer en un tejido liso para el interior y en un tejido estampado para el exterior. El tejido interior vamos a marcar nuestra cookie y vamos a hacer una parte en fieltro y una parte en tejido interior. Esto lo vamos a hacer dos veces. Necesitaremos estas medidas duplicadas. De momento lo reservamos. Después vamos a coger tejido exterior dos veces también. Y yo lo que he pensado es que voy a poner el cuerpo de mi cookie en esta parte y esta parte le voy a hacer la cabeza. Entonces, para hacerlo así necesitamos un trocito de tela exterior, en mi caso uno negro para la parte de atrás de lo que es el pelo y una parte de tejido exterior. Y una parte en beige porque es la parte de la cara. Voy a hacer dos muñecas y las voy a unir. Entonces, primero vamos a la máquina, vamos a pasar justo por por esta marca, un pespunte de lado a lado. Vamos a salir un poquito, como medio centímetro más o menos, y vamos a rematar principio y final. Bueno, pues una vez pasada la máquina, vamos a quitar el exceso de costuras. Estoy utilizando loneta para lo que es el cuerpo y cabeza y pelo. Y para la parte interior estoy utilizando popelín. Esto es popelín, fieltro y loneta para la parte exterior. Pero cualquier tejido que tengáis os sirve. Ahora vamos a ponernos bien, bien rectas estas costuras y vamos a marcar aquí lo que sería la carita. La vamos a marcar intentando que esta costura nos caiga hacia la parte de la ropita, porque si la ponemos hacia la parte de la cara, después se nos puede transparentar. Vamos a poner la marca del cuello justo sobre la costura que tenemos hecha. Y vamos a marcarlo de esta forma. Esto lo haremos en la parte de delante y en la parte de atrás también. Lo vamos a marcar todo. Ya sabéis que esta cookie no es diseño mío, es un diseño que
que yo vi a Anita Munenitas, me gustó mucho. Hicimos las cookies y ahora pues tenía ganas de hacerme un guardagujas y bueno, pues he decidido que será con cookie. Vale, pues esta parte estaría hecha y haremos lo mismo en esta otra parte de aquí. Bueno, pues ya una vez pasado a máquina, vamos a confeccionar el sándwich. Vamos a poner derecho del tejido exterior con derecho de tejido de forro y con el fieltro, en este caso, o guata, lo que estéis utilizando. Vamos a ubicarlo de esta forma y vamos a pasarlo a máquina todo alrededor, dejando un trocito para dar la vuelta. Esto lo haremos también con la parte de trasera de cookie. Vamos a hacer dos, como ya os he comentado, para hacer el guardaagujas de muñequería. Vamos a poner bien todas las telas. Y vamos a poner nuestro molde. En esta ocasión, como veis, con el negro tendremos un poco de problema, pero yo lo que voy a hacer va a ser ponerla tal cual está aquí y me voy a guiar con este molde para coser a máquina todo alrededor de la cabeza, porque he probado con diferentes rotuladores, pero ninguno me pinta, ni siquiera con el jabón de desastre. Voy a intentarlo con este, pero al ser tantas, no, me va a salir mucho más grande. Voy a tardar menos si lo paso así a máquina que pasándole el jaboncillo. La voy a marcar bien. Voy a sujetar bastante bien para que se mueva lo menos posible y voy a pasarlo a máquina. Y la parte de abajo la voy a marcar porque la verdad es que se cose muy mal así con un papel. Vale, pues ya vamos a pasar estas dos a máquina, dejando, ya os digo, un trocito para dar la vuelta. Vamos a montar la parte de atrás y vamos a ponerle una cuerdecilla. Que con esto tendrá suficiente. Veintitrés centímetros. Yo voy a utilizar cola de ratón. La vamos a poner aquí. Entre los dos tejidos, interior y exterior. Y lo vamos a dejar que sobresalga como un centímetro más o menos. Y ahora ya sí, vamos a marcar esto. Y nos vamos a la máquina de coser. Pues ahora ya solo vamos a recortar por donde tenemos marcado. Con una aguja, con una tijera finita, le vamos a dar unos piquetes.
Y ahora lo vamos a planchar para quitarle las marcas de bolígrafo y daremos la vuelta. Hacemos lo mismo con la otra parte. Bueno, yo ya las he cosido, les he dado la vuelta y las he planchado, y además he cerrado también con puntada invisible los extremos. Esta parte de aquí, la parte trasera, la vamos a dar por finalizada. La vamos a separar un poquito y vamos a ponernos con la parte de delante. Yo he cortado el molde de lo que sería la cabecita y el pelo. Lo he separado y he dejado el pelo sobre un trocito de fieltro. Es un fieltro que parece lanita, que tiene pelillo, y creo que le va a venir bastante bien. Lo he recortado un poquito más grande, porque este tejido va doble y además lleva un poquito de fieltro. Y quiero también pegarlo de esta forma. Y voy a utilizar la parte que me sobra para unirlo y que se vea lo menos posible esta unión. Entonces, ahora con esta parte sobrepuesta, le voy a poner unos botones. Bueno, unas bolitas. Voy a utilizar estas de matices, que son muy bonitas y tienen mucho brillo. Y las vamos a colocar sobrepuestas para que no se vea la puntada. Mirad, el truque que yo tengo, creo que ya en otra ocasión os lo he comentado, es coger los dos extremos del hilo . Vamos a ubicar los ojillos. Y lo que voy a hacer va a ser, mira, damos un punto solo cogiendo la parte del tejido de la carita, el resto no lo cogemos. Por la parte que está doble. Y ya pasando la aguja por aquí, conseguimos hacer un nudo, pero invisible. ¿Veis? Así ya se mantiene. Y ahora vamos a meter las bolitas. Nos quedaría así. Ponemos el otro ojo exactamente igual. Bueno, pues vamos a coger ahora hilo negro, lo vamos a poner doble también y vamos a pasar lo que es el pelito. Le vamos a dar unas puntaditas. Lo vamos a dejar que sobresalga un poquito sobre todo por la parte de arriba. Yo le voy a dar unas puntadas porque lo voy a pegar. Vale, pues así será suficiente para sujetarlo. Repetimos igual, ponemos el hilo doble, lo pasamos por la aguja, los dos extremos. Y vamos ahora a unir estas dos partes.
Bueno, pues así vamos a ir cosiéndolo todo y tapándolo todo lo que podamos, esta parte, para que no se nos vea estos trocitos de color. Bueno, pues voy a utilizar pegamento de tela y voy a pegarle este pelillo que tiene por aquí. Este hilván lo vamos a quitar, que no nos vale. Y vamos a pegar esta parte de aquí. Si no tenéis pegamento de tela, podéis utilizar silicona caliente o fría. La parte del flequillo no se la voy a pegar, quiero dejarla que tenga movimiento. Solamente voy a pegar estos laterales. El pegamento en tela tarda bastante más en pegar y en secar que la silicona caliente. Esperamos que seque el tiempo necesario. ¿Veis? Yo esto no lo quiero pegar, lo quiero dejar así suelto. Y aquí le voy a hacer otro mechón. Así me parece que queda más graciosa. Y bueno, pues vamos a ponerle un poquito de colorete. Y ya una vez que esté seca completamente, porque aún le falta, ¿veis? Aún le queda un poquito para secar, pues sería la hora de colocarle las agujas. Ya, yo las he decidido que vayan así, en esta posición, y así protejo la punta y no me pincho. Como veis, son agujas muy gordas, muy grandes. Y también necesitamos utilizarlas, pero sobre todo ponernos a seguro que nos pinchemos. Bueno, pues poco a poco las iré colocando y podemos poner también en la otra parte. Bueno, pues este sería mi versión de un guarda agujas para muñequería con una cookie. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Una cookie guarda agujas de muñequería. La verdad es que me ha gustado mucho hacerlo y por fin puedo tener mis agujas ordenaditas. Vosotros podéis ponerle aquí abajo un snap si queréis para poderlo cerrar. Yo lo quiero abierto porque lo quiero que me dé comodidad, que no tenga que estar abriendo, cerrando, sujetando, lo quiero así de esta manera. Y bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálale un like a mi canal, él te lo agradecerá. Si no quieres perderte el resto de mis tutoriales, te aconsejo que le des a la campanita. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Chao amiga, un beso.